Finales de 2007. La guerra de Irak está llegando a su fin. El presidente Bush ha declarado la victoria. Se inician las operaciones de reconstrucción. Atacaron y se fueron. Quienes lo hicieron ya no están. Ya sabrán que la guerra ha terminado. Ice. Allen. Ice. ¿Qué? No hay movimiento. Ni rastro de una sombra. ¿Cuánto llevamos aquí? ¿Más de 18 horas? 20. Por Dios. Ahí no hay una puta alma, tío. Salvo que sea un profesional. ¿Un haji? Solo digo que puede ser. Joder. 6 tíos de la construcción en el oleoducto. Vale. Y 2 escoltas de seguridad. Sí. Fíjate, tío. ¿Qué? Y según parece, ninguno de ellos se puso a cubierto. Me parece raro de cojones. Eso no significa nada, tío. Significa que los pillaron por sorpresa, joder. Y diría que a todos les dispararon a la cabeza. No me jodas. Oye, tío. ¿Y nuestro hombre de la radio? Él nos avisó. Sí. Entonces no le dispararon en la cabeza. Vale, bien. A uno no le dieron en la cabeza. ¿Pero 8 tíos en 30 segundos? ¿Dices que fue un hashi con una semiautomática? Pudo haber sido un profesional. Ah, de acuerdo. ¿Nos enfrentamos a Yuba? Tal vez. Solo digo que ese muro me da mal rollo. Es un muro, tío. ¿Te asusta un puto muro? No, me asusta lo que hay detrás. Ahí detrás podría haber 2 hashis chupándosela el uno al otro. Oye, esto es lo que hay. Lo demás son pájaras tuyas, ¿vale? ¿A ti qué te parece? ¿Ves a alguien allí? No. Estaba seguro en un 60%. Ahora lo estoy en un 80%. Creo que no hay nadie. Es un profesional. Vete a cagar. Habrá pasado lo de siempre. Llegaron 4 o 5 hashis y les sorprendieron. Eso tiene sentido. Tal vez. Es un profesional. Me estoy asando. Se acabó. Lo sabía. No jodas, tío. Yo ya sabía que era lo que querías hacer. No. Te estoy vacilando, hombre. ¿Vuelves a tener hambre? Ya te has tomado 4 o 5 galletas de las raciones. No pienso quedarme aquí sentado escuchando tus superteorías de que hay un superfrancotirador, colega. Ni de puta coña un hashi aguanta tanto. ¿Me tomas el pelo? Tengo un calor de cojones. Se me han fundido los huevos y ahora solo tengo uno.
Tu próxima misión va a ser separármelos, ¿vale? ¿Ah, sí? Si consigo encontrarlos. Y te va a encantar, coño. Tendría que haberme listado en las fuerzas aéreas. No, eres demasiado grande para ellos. Derribarías el aparato. Oye, hablo en serio, tío. Agáchate. Yo también hablo en serio. Voy a bajar ahí. Cogeré la radio de ese tío. Volveré a subir aquí y nos iremos cagando leches. Vale, entendido. ¿Comprueba la radio? Sí, sí. Comprobando. ¿Dónde te has metido? Ah, ahí. ¿Ves movimiento? Parece que lleves un palo metido en el culo. ¿Qué tal tu único huevo? ¿No? Muy bonito, qué elegante. Tú para mí siempre serás el número uno, machote. ¿Vigilas ese muro? Vigilo el culo. No, menea ese trasero. Ah, sí, eso es. Ah, dale caña, muy bien. Creo que se te ha caído el tampón. Sí, que lo digas. Esto te costaría 25 pavos. I'll make love to you. Like you. Want me to, and I'll hold you tight, baby. Okay, you want me to. Despejado 360 grados. Ojos bien abiertos. Vigila a las 6 en punto. Recibido. Sí, aquí estamos solos. Solos del copón. Me estoy acercando. ¿Vigilas ese muro? Afirmativo. Mierda. ¿Qué? Esta... Con esta puta mierda se ve borroso, tío. Tienes que deshacerte de ese trasto. Era de Dean. Que se joda, Dean. Dean era un maricón. Sí, que se joda. Dean era un maricón. No mal fario ir por ahí con el visor de un muerto. Algo me huele mal. ¿Qué? Dime algo, tío, dime. ¿Qué pasa ahí abajo? Ice. Les han volado la cabeza a todos. ¿Sabes desde dónde les dispararon? Oye, Ice. Vigila el... ¡Joder, mierda, me han dado! ¡Me cago en la puta! ¡Estoy bien jodido, coño! ¡Joder! ¡Joder, mierda!
resiste, colega, allá abajo. Mierda. ¡Sargento! ¡Sargento Matthews! ¡Joder, joder, joder! ¡Mierda! ¡Joder, lo siento! ¿Qué dices de RJ? RJ. Dile a RJ que tengo 22.000 putos pavos, tío. 22.000. Vale, vale, deja de hablar, tío. No sé qué hacer, no sé qué hacer, joder. El torniquete. Es un torniquete, joder. El torniquete. ¡Hazte un puto torniquete! Ice, tienes que ayudarme, tío. ¡No puedo! ¡Ya lo sabes! ¡No, no, no, no! ¡La radio, tío! ¡La radio! Por Dios. Prioridad, prioridad. Prioridad, prioridad, Spartan 33. Solicito evacuación.
la puta! Prioridad, prioridad, Spartan 33, solicito evacuación. Prioridad, prioridad, Spartan 33, solicito evacuación. ¿Puedes comunicarte? ¡Le ha dado a la puta antena! ¿Es donde está? Yo podría dispararle. ¿Qué? Voy a ir a por él. Puedes verlo. ¡Sargento Matthews! ¡Sargento Matthews! ¡Sargento! No, 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 no. Te dispararé antes de que... ¡Sargento Matthews! ¿Me oyes? Quieto ahí. Por favor, espera, hijo de... ¿Lo ves desde allí? Venga, tío, ¿desde dónde ha disparado? ¿Yo qué? ¡Coño, sé! ¡No lo sé! El retardo del sonido, ¿a qué distancia está? No lo has oído. El retardo del sonido, ¿cuántos segundos? No toques el puto rifle, tío. En cuanto lo toques, eres hombre muerto. ¡Espera!
Shane, te estoy viendo. ¿Sargento Matthews? ¿Sargento Matthews, me oyes, joder? ¡Shane! Oh, mierda. Joder. No te has desangrado. Venga, tío, levanta. Levántate y véndate esa herida, tío. Aquí Spartan 33. ¿Me recibe? Le recibo alto y claro. Cambio. Aquí Spartan 33. Recibimos fuego enemigo. Solicito evacuación. Ha caído un hombre. Hay un francotirador. Nos ha acorralado. Me ha acorralado a mí. Solicito evacuación médica. Repito. Solicito evacuación médica. ¿Cuál es su posición? Cambio. Coordenadas Whisky Hotel 7203. Recibido. Espere. Ay, Dios. ¡Hey, Shane! Volvemos a casa, amigo. Justo a tiempo. Venga, va. Aquí Spartan 33, me recibe de cambio. A ver. Le recibo alto y claro. Está transmitiendo por radio y no queremos perder su frecuencia. ¿Me recibe? ¿Perder mi frecuencia? Ya han conectado con mi radio. ¿Están cerca?
Necesito que confirme su identificación. Cambio. Soy el sargento Allen Isaac, Unidad Especial 51. El sargento primero, Shane Matthews, está aquí conmigo. Pero ha caído. Tal vez esté muerto. No lo sé, no me responde, así que... Cambio. Recibido, Spartan 3-3. Enviamos evacuación médica. Madre de Dios. A ver, hija de puta. Misión de la OTAN. No me jodas. 762 por 51. No, hay un francotirador con gran calibre. Pido reconocimiento aéreo. Necesitamos su santo y seña antes de mandar ayuda. ¿Qué? Repita, por favor. Su santo y seña. ¿Pero qué cojones? No, pero... ¿Con quién hablo? Soy el capitán Otis Simmons. Necesito su santo y seña para mandar evacuación médica para usted y el sargento. Romeo, no, espere, no he dicho que yo necesite asistencia médica. ¿Me recibe? Le recibo. Lo he dado por hecho. Pero este es el protocolo. Y una mierda. ¿Y yo cómo coño sé? ¿Eh? ¿Qué es quien dice que es? Allen Isaac, usted y su sargento Shane Matthews se infiltraron anoche en una zona con bajas para investigar la existencia de un posible francotirador e informarnos. Vale, vale. De acuerdo, lo siento, estoy un poco jodido. Oiga, tienen que mandar bastantes refuerzos, este tío es un cabrón. ¿Por dónde están ustedes? Sí, no, no tengo. Tengo un M4 y una de mano. Necesito que se levante y dispare al aire. Así podremos localizar su posición. ¿Qué coño dice? No estamos en la Academia de Rangers. Ese francotirador descubrirá mi posición. Pero no puedo ayudarle si no sé su ubicación. ¿Me recibe? Joder. Hasta ahora me ha ayudado que te cagas, cabrón de mierda. Esto es una gilipollez, no es el protocolo. Sargento, necesitamos su ubicación exacta para mandar evacuación médica. Repita eso. Necesito su ubicación. No, mi rango. ¿Cuál es mi rango? Sargento. Tiene... un acento curioso. No es norteamericano. Me has descubierto tras mi camuflaje. ¿De qué cojones habla? Spartan 33 transmitiendo a ciegas. Pero quizás solo esté inconsciente. ¡Ha caído un hombre! ¿Quieres que me asegure? Hay un francotirador. Un francotirador enemigo. Solicito evacuación. Repito, repito. Solicito... ¿Hijos? ¿Les importará mucho cerrar el ataúd si le vuelo la cara? Vale, vale, cállate de una puta vez, tío. De acuerdo, para. ¿Quieres algo de mí?
Yo no sé nada. Soy un simple sargento, no me cuentan una mierda. Vete a tomar por culo. No es eso lo que quiero. Ay, ¿qué quieres? ¿Quieres 12 vírgenes o algo así? Quiero conocerte. Solo quiero conocerte. ¿Me dejarás hacerlo? Te estás quedando conmigo. Antes sí. Pero me has descubierto. Ahora seamos realistas. Aquí solo estamos tú y yo. Venga, ¿qué me dices? Vale, hablaré contigo. Bien. ¿De dónde eres? No, mira, yo no sé una mierda de ti. ¿Por qué no empiezas tú? ¿Yo? No hay nada que contar. Ninguna historia. Tú eres el que tiene tantas ganas de hablar, tío. ¿Por qué no dices nada? ¿Eh? Civil y una polla. Retardo de sonido. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, ¡bang! 4 más 4. 4 más 4. 800. Más. Ángulo de 60 grados. 9, 9,50. 9,50 más. Eso da un total de 1.500. Está el muro, yo, Matthews. La grúa, la obra, los tráileres, el mástil. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Eres un norteamericano normal y corriente? Sí, un soldado normal y corriente. Un soldado normal y corriente. ¿De infantería o de la armada? Tú estuviste en nuestras filas, ¿eh? Te entrenamos y luego nos apuñalaste por la espalda. Oye, esta puta gente construía oleoductos dándole un empujón a vuestra puta economía, capullo. Sí, eso es dinero, joder. Infraestructuras, educación, escuelas. Estos tíos eran contratistas. No vinieron a luchar. La guerra ha acabado, hermano. ¿Hermano? Por decir algo. Interesante elección de palabras. Pero no estoy de acuerdo contigo, hermano. La guerra no ha acabado. Indiscutiblemente, no para ti. Usas palabras superfinolis, ¿eh? ¿Qué eres? ¿Un Shakespeare Haji o algo así? Shakespeare. La jerga militar es pura poesía. Pero...
quedarse en la trinchera, toque de queda, cuerpo a cuerpo, regimiento en repliegue. ¿Qué quieres decir con que me toca? ¿Qué quieres que diga? Dime de dónde eres. ¿Dónde está tu familia? No pienso hablar de mi puta familia. ¡Ay, Dios! Vale. Entonces háblame de tus camaradas del ejército. De eso tampoco, hermano. No quiero saber secretos militares. Solo historias. ¡Cómeme la polla! Le dispararé a Matthews si no hablas. Pues dispara. ¿Sí? Sí. Es tu segunda baja. Primero Dean, ahora Matthews. ¿Cómo coño sabes lo de Dean? Sigue hablando. No, que te den, ¿cómo? ¿Tú llevas su visor? ¿Qué ha dicho tu sargento? ¿El visor de un muerto? Cuéntame algo, Isaac. Háblame de tus compañeros. O le dispararé a Matthews en la cara. Vale. Sí, le damos al balón. ¿Cómo has dicho? Sí, el pelotón y yo jugamos por la tarde. Nos cocemos vivos bajo el sol iraquí. No hay nada más que hacer. No hay guerra que librar. ¿Os cocéis vivos? ¿Qué quiere decir eso? Nos cocemos vivos, tomamos el sol. ¿Que siga? Vale. ¿Y el sargento Matthews qué? ¿También se cocía vivo? ¿Y Dean? No voy a hablar contigo de Dean, puto Haji de mierda. Yo en tu lugar empezaría a hablar, Isaac. Háblame de Dean. ¿A qué viene esa obsesión, eh? ¿Por qué, joder? Me interesa mucho el vínculo entre tú y tus compañeros. Y le dispararé a Matthews si no hablas. Ahora lo estoy observando. Sería facilísimo reventarle la cara. Su familia ni lo reconocería. Deberías responder a mis preguntas. Está bien, está bien. Venga, háblame del visor de Dean. Sí, ya. La base del muro. ¿Por qué te lo has quedado? Has dicho que estaba roto. ¿Por qué llevas un visor roto, Isaac? Cállate de una puta vez, tío. ¿Cómo acaba esto? ¿Cómo coño acabará? ¿Cómo coño acabará esto? ¿Cuál será el desenlace? No hay desenlace. Solo disfruto de nuestra charla. Oh, basta, basta ya. Joder, ¿vale? No me vas a conocer ni de puta coña. Pues
Pues ya siento que te conozco mejor. No, ni de puta coña. No sabes una mierda. Estás deshidratado, eso sí lo sé. Para eso le he disparado a tu cantimplora. No has hecho eso. Intentabas alcanzarme a mí. No, a la cantimplora. Nadie tiene tanta puntería, joder. ¿Y a tu antena? Y una puta mierda. ¿Y a tu rodilla? Sé que la vena poplitea de la pierna lleva tanta sangre que la vendes como la vendes. Pronto estarás sobre un charco de plasma. ¿Te sientes cansado? Mareado. Y te habrás desangrado antes del anochecer. ¿Pero de qué cojones va esto, hijo de puta? ¡Eres un cabrón! ¡Un cabrón psicótico! ¿Qué quieres de mí, eh? ¡Joder! ¡Qué mierda! Encuéntrame si puedes, puto. ¡Allí! ¿Hacia dónde estás yendo, eh? No, no, intentas rodear mi muro, ¿verdad? ¿Eh? ¿Intentas rodear mi muro, hijo de puta? Qué irónico. Sí, tengo razón, ¿no? Dices mi muro. El mismo muro que tu país vino a derribar, ahora tú intentas desesperadamente que no se caiga. Ay, eso te hace mucha gracia, ¿eh? Deberías saber que ese muro tras el que te escondes antes era parte de un colegio. Sí, pues me mearé en él. Eso pienso de tu muro de mierda. Te escondes a la sombra del Islam. No, me escondo a la sombra de la puta muerte. Estoy a la puta sombra de la muerte. Debe de ser un cargador de 20. Ocho tíos. Debe de ser un cargador de 20. A mí. Tres a mí. Esa munición 762 por 51 OTAN está hecha en Estados Unidos. Hijo puta, ¿quieres hablar? Venga, tío. ¿Qué pasa? ¿Quieres saber qué arma estoy usando? Un M24. O un Mark 11. Prefiero un Windrunner M96, sin ninguna duda. Creía que estábamos siendo sinceros. Sé que estás usando un Mark 11. No, tú crees que es lo que estoy usando, pero no lo sabes con seguridad. No sabes una mierda. ¿Así es como lo decís vosotros? ¿No sabes una mierda? Repite eso. No te oigo. Que no sea una mierda, ¿eh? Bien, sigue, por favor. Instrúyeme, tío. Venga, te escucho. Vosotros, los norteamericanos, os pensáis que lo sabéis todo. Todo os parece muy simple. Que yo soy vuestro enemigo. Pero nosotros no somos tan distintos, tú y yo. Ya, salvo que yo no soy un puto terrorista. ¿Y te crees?
¿Crees que yo sí? Tú eres el que ha venido al país de otros. El que se ha camuflado en su paisaje. En su tierra. Ni de puta coña. En mi opinión, el terrorista más bien eres tú. Estás en los putos escombros. No me jodas. Salvo que sea un profesional. Tú eres él. Eres Yuba. El fantasma. Hay cientos de hombres que se hacen llamar Yuba. Yo soy un simple hombre. 35 bajas norteamericanas. El ángel de la muerte. Por eso nunca te encuentran. Joder. Debes de llevar días en ese montón de mierda. Así que nosotros te entrenamos. Eso está claro. Aprendiste a disparar, trayectoria, a apuntar, a no recargar entre disparos. ¿Aprendiste todo eso y luego nos traicionaste? Depende del punto de vista con que se mire. Solo hay un punto de vista. Sí, imaginaba que dirías eso. No. Si me dices que eres mi enemigo, vale, lo respeto. Nos matamos entre nosotros. Pero si dices que eres mi amigo y me disparas por la espalda, el único punto de vista es que eres un puto traidor. Pero si ese amigo te dispara por la espalda y sobrevives, ¿se le puede disparar después? Quiero que me digas una cosa, Isaac. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué todavía sigues aquí, Isaac? ¿Cuántos despliegues llevas ya? ¿Por qué sigues viniendo? ¿Es debido a Dean? Tienes que... ¿Qué cómo coño llegué aquí? ¿Es por eso? Sincérate conmigo, Isaac. ¿Es por culpa de Dean? Dime una cosa. ¿Cómo sabes? ¿Cómo conoces ese nombre? Cuéntame algo sobre él. Solo una cosa. Éramos de la misma zona, más o menos. Sus primos iban al mismo colegio que yo. Mi padre conoce a su... Ha visto a su hijo. Lo tuvo en brazos. Dean no pudo hacerlo. Clem trabaja en un puto supermercado. Clementine, su mujer. Ni de puta coña, no puedo volver a eso. Una mierda día sí, día también. Y todos mirándome. Lo harían. Me observarían y me... Me verían. Joder. No, no puedo volver. No puedo, no puedo hacerlo. No puedo volver. Oh, qué calor. Oh, qué calor. Oh.
¿Ya estás contento? ¿Eh? Ahora ya lo sabes todo. Estás fatal, ¿lo sabes? ¿Y eso por qué? ¿También vas a volarme la cabeza? Isaac, cuando esto acabe, tendrás desollada la piel de la cara. Los ojos estarán fuera de sus órbitas. Dispárame y punto, capullo. Esa lengua embustera estará clavada en tu pecho. Dispárame de una puta vez, tío, y acabemos con esto. Pero les dejaré que encuentren tu cadáver. Que te jodan, igual me pego un tiro yo. Gilipollas, ¿dónde estás? Muy bien, capullo hijo puta. A ver si picas, Haji maricón de mierda. Venga, haz algo. Dispara, cabrón. Thank you.
Has fallado, sigo aquí. No eres tan bueno, joder. ¡Habla! Arrancad esas tablas, ahí está, es el latido de su espantoso corazón. ¿Qué es eso? ¿Uno de tus poemas, mariquitas Hayes? Norteamericano, el corazón delator. Edgar Allan Poe. No he pillado una puta palabra de lo que has dicho, tío. Edgar Allan Poe, es que nulo. ¿Qué le pasa a tu puta radio, tío? ¿Qué es eso? Has estudiado su obra. Es un gran autor norteamericano. Su obra es, en verdad, una... ¿Qué pasa? No es cosa mía. ¿Sabías que era huérfano? Intentó ser soldado, pero no consiguió grandes logros. ¡Shane! ¡Shane, eres tú! Era mejor escritor que soldado. ¡Te veo, colega! ¡Hombres de la Tierra! ¡Sabía que estabas echando una siesta! Sin todas las cicatrices del alma y del cuerpo. ¡He encontrado a esa puta comadreja! No son demasiado. ¡A las 12! Para pagar. ¡En el puto montón de escombros! Su poesía es tan bonita. Ah!
Así que... estudiaste, ¿eh? ¿Estudiaste aquí o en el extranjero? Sé que hay programas de estudio en el extranjero y cosas así. ¡Eh! Un disparo desde esa distancia debe de estar al menos a 8 o 9 metros allí arriba. Estamos hablando de 1500 metros, 1550 tal vez. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Por qué no me hablas? Venga, ¿estás ahí? ¿Estás ahí o qué? Es que, como sabes tanto de libros y esas cosas, quizá podía aprender un poco de Shakespeare Hashey o alguna mierda de esas. ¿Shakespeare es el único poeta que conoces? Estudié literatura inglesa. ¿No hiciste un curso de francotirador o algo así? Era profesor en Bagdad. Pero una bomba cayó en mi colegio. ¿Tienes? ¡Shane! La metralla me dio en el codo izquierdo, aún me duele. ¡En el puto montón de escombros detrás del tráiler blanco! ¡1550! Recuerda a los alumnos que perdí. ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos a hacerlo! ¿Por eso matas a contratistas civiles? Como dicen las escrituras, ojo por ojo. Eso es una gilipollez. Tú no eres más religioso que yo, ¿vale? Es solo una puta excusa para matar norteamericanos. Muy bien, tío. Sigue avanzando muy despacio, muy despacio. Eso es una pregunta. Lento es sigiloso, sigiloso es rápido. Sí, eso es. Verás, eso es lo que no entiendo. ¿Cómo una persona instruida como tú se convierte en un puto terrorista? Dímelo tú. Cállate de una puta vez. Te fallan las fuerzas. Te encanta oírte hablar, ¿verdad que sí? Estoy fenomenal, joder. Estoy pasando el rato, sí, señor. No, no estás fenomenal. No tienes agua. Estás deshidratado. El sol te está cociendo vivo. Vas a morir desangrado. El capitán Albright. ¿Qué dices? Una leyenda. Él me entrenó, igual que a Dean. Vendrá a buscarnos. A vuestros cadáveres. Si no informamos, va a ir a por ti. Después de ver lo que Matthews y tú habéis hecho, no me preocupa. Joder. Vendrá a buscarnos. Él nos entrenó. Nos entrenó para sobrevivir. ¿Y no se sentirá decepcionado? No has ganado una mierda. ¿Me oyes, hijo puta? No has ganado una mierda. Desde un sitio que no verás, viene un sonido que no oirás. Un simple destello de puta luz. ¡Bum!
¡Quieto, tío! ¡No te muevas, joder! ¿Cogerás algo a Matthews? ¿Como tu visor roto? Ahora lo tengo en el punto de mira. Lo estoy vigilando. ¿Qué? Yo cumplo mis amenazas, Isaac. Voy a volarle la cara. Espera. Llevo el visor porque me recuerda por qué no puedo volver a empuñar un rifle otra vez. ¿Vale? ¿Me estás escuchando? A Dean se le cayó el visor en acto de servicio. Se tropezó al ir a recogerlo y yo fallé. No le di al francotirador. ¿Me escuchas, joder? No le vi, por eso se lo cargaron. Fue culpa mía. ¡Mierda, joder! ¡Me estás escuchando! ¿Quién hablas? ¿Que con quién hablo? ¡Hablo con Dios! ¡Está escondido a unos 9 metros en los escombros! ¡No sé bien dónde! ¡Lo siento, tío! ¡Dame máximo 4 arriba! ¡6 a la derecha! ¡Dispara cuando estés listo! ¿Le has dado? Por favor, dime que le has dado. ¡Joder! ¡Hijo de puta, cabrón! ¡Déjalo en paz, hijo de la gran puta! ¡Shane, levántate, tío! ¡Ya no es ninguna amenaza para ti! ¡Déjalo en paz! ¡No puedo moverme! ¡No te pares, joder! ¡No te pares, joder! ¡Eso es! ¡Así eso es, tío! ¡Venga! ¡Joder, venga, tío! ¡Muévete! ¡Sigue avanzando, tío! ¡Ya casi estás! ¡Venga! ¡Sigue así, tío! ¡Ven hasta aquí! ¡Ven hasta aquí! Quiero irme a casa. Quiero irme a casa, joder, hijo puta. Pues vete. Márchate. Me pegarás un tiro, joder. No, no lo haré. Sí, lo harás, joder. ¿Por qué no ibas a hacerlo? Porque en realidad eso no es lo que quieres. ¿Qué? No quieres irte a casa, ¿a que no? ¿Qué coño quieres decir, tío? La guerra ha acabado. Tú sigues aquí. ¿Por qué? Yo le maté. Fui yo. Él fue a confirmar una baja. Un tirador enemigo. El tío se estaba haciendo el muerto. Empezó a dispararle a Dean. Yo contesté, pero mi bala atravesó a Dean.
Y mentí, joder. Les dije a todos una mentira. Para poder mantener mi versión. Le mentí a todo el mundo. Les mentí a todos, salvo a ti, un puto Haji. ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Dónde estás, tío? ¿A dónde vas todo el rato? No, pasa algo raro. Aquí Spartan 33. ¿Me recibe? Spartan 33, confirme su nombre y rango. Sargento. Afirmativo. Me alegro de volver a oír, sargento. ¿Pero qué cojones? No. Capitán, capitán. No, todo sigue en calma. No. Estamos pasando el rato, capitán. Capitán, capitán, aquí el sargento Allen B. Isaac. ¿Cómo está Matthew? Está estable, señor. Estamos ya muy cerca de tu ubicación. Capitán Albright. Con el debido respeto, capitán. Eso es lo que han dicho hace una hora. ¿Me puede actualizar el tiempo de llegada? Es urgente. En una hora, aproximadamente. Recibido. Aquí nos estamos cociendo vivos. Estamos ya agobiados. Aguanten, chicos. Estamos de camino. Nos acercaremos a la coordenada Hotel Whiskey 72 en unos 60 minutos. Nos hemos desviado por culpa de fuego hostil. Ese tío nos llamó a nosotros. Putos Haji's. Espero que lleguen antes del anochecer. ¿Cuántas veces has hecho esto, hijo puta? Seguro que no necesita un poco de vainillín para las zonas problemáticas. Los del oleoducto avisaron a la unidad de seguridad. Los de seguridad nos llamaron a nosotros y yo les he llamado a ellos. Aquí estaremos. Te has hecho pasar por mí, cabrón. Haremos lo que podamos, capitán. Cambio y corto. Que te jodan. Oh, que te jodan. Vete a tomar por culo. Me cago en la puta. ¿Estás ahí?
No puedes dispararles. Lo sabes, ¿verdad? Si les disparas, descubrirás tu posición. Y ellos te encontrarán. Lo harán. ¿Estás escuchándome? ¿Estás ahí? No me asusta morir. ¡Sí! 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 Thank you.
sargento Isaac. Venga, vamos. Los escombros. Busca en los escombros. Bulldog 1-7. Le recibo alto y claro. Cambio. We'll be right back.
We'll be right back.